usted tiene la Biblia, pero yo sí la tengo y tengo como cuatro, pero no se la hay que comprarla. Sí, ajá, dice así. Isaías 49, versículo 1 en adelante. Dice así: escuchen, habitantes de la isla, atiendan, pueblo lejano. El Señor me llamó desde el seno materno. Aleluya. O alegría. Eso significa un poco de silencio. Desde la entraña de mi madre pronunció mi nombre, convirtió mi boca en espada afilada, me escondió bajo el amparo de sus manos y me transformó en flecha punzante y me guardó en sus aljabas. Y me dijo: tú eres mi servidor, Israel, y estoy muy orgulloso de ti. Aunque yo pensaba en vano me fatigaría, por nada inútilmente gasté mi fuerza. Sin embargo, el Señor defendía mi causa y mi Dios guardaba mis recompensas. Y ahora habla el Señor, aquel que desde el vientre me formó para ser siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reunieras a Israel. Tan valioso soy para el Señor, y en Dios se halla mi fuerzas. Y dice: no solamente eres mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer a los servidores sobrevivientes de Israel, sino que te convierto en luz en medio de las naciones. Y a su nombre. Bueno, la palabra de Dios fue proclamada. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Ya ustedes no hay que decir muchas cosas, porque la palabra ya lo está hablando totalmente. O sea, el Señor nos ha hecho un llamado totalmente a nosotros. No simplemente para venir aquí a Manantial de Juventud, Ministerio de Intercesión, donde estamos intercediendo por diferentes necesidades que traemos a cada momento, sino que te hizo un llamado del vientre de tu madre para que tú puedas traer a tu familia a través de tu testimonio de vida, cómo tú puedes venir a los pies de Jesús a través de estos problemas que nos pasan a diario. Pero si confiamos en Él, todos estos problemas que ustedes traen y yo traigo muchísimo, pues vamos a pedirle al Señor y veremos la gloria de Dios. Dice el Señor: escucha, habitante. O sea, ya no hay que volver a escuchar otra vez la voz de Dios. Ya ustedes saben dónde está el grupo de oración, de intercesión. Vienen, cuando tienen cualquier necesidad, vienen y reciben. Y aquí hay muchas personas que tienen mucho testimonio. Y por eso yo te invito, hermano, que no te desespere. Porque muchas veces nos desesperamos. Lo primero que andamos buscando es, como dice una canción del mundo, como un pie aquí y el otro allá. Un día estoy con Dios y otro día estoy con el diablo. Un día estoy con Dios y otro día hay... Sí, Dios, ay, que Dios no me escucha. Y muchas veces, mamá Pancha y otra gente por allá, la que lee la taza, la baraja y todas esas cosas, no ve directamente, no vamos directamente donde ella. ¿Por qué? Porque esa mujer sí sabe. Esa sí mujer me va a leer una taza muy buena, que esa sí verdaderamente. Porque todavía no estamos convertidos. Todavía no estamos convertidos. Y si lo estamos, en nuestra familia todavía hay personas que andan caminando en su camino, lamentablemente. Y nosotros que estamos caminando en los caminos de Dios, no le estamos dando testimonio de la grandeza de Dios. Cómo el Señor libera, cómo el Señor te sana, cómo el Señor ha hecho maravilla en tu vida. Y muchas veces se lo achacamos a la medicina. Sí, la medicina es muy importante. Pero yo te digo a ti, hermano, que el Señor ya te ha hecho ese llamado. Y muchas veces dice así el Señor: desde el seno materno me llamó, desde las entrañas maternas me llamó. O sea, el Señor me llamó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque así le ha parecido bien. El Señor a cada uno de nosotros tiene un llamado para cada uno de nosotros. Quizá a lo mejor usted no se va para aquí con una Biblia a decirle a este pueblo que Dios está vivo y lleno de poder, que Jesús te ama, que Jesús libera. Lo puede decir porque quizá lo escuchan de los hermanos que vienen aquí. Pero tenemos que tener el coraje, la valentía de decirle al mundo entero que Cristo está vivo y yo de poder. No importa que nos sacrifiquen o nos crucifiquen, porque lo estamos viendo ya a diario, a cada momento en la noticia. Hemos visto tantas situaciones que están pasando. Y nosotros, ay, sí, voy a orar. Y muchas veces se nos olvida la oración. Pero el Señor nos está haciendo un llamado a que sigamos la oración, que no nos preocupemos, que no desalentemos, porque la gloria de Dios se está derramando en este lugar. Si nosotros estamos aquí es porque estamos contemplando la gloria de Dios. Porque si aquí no se moviera el poder de Dios, aquí usted no viniera.
No importa que la vecina no venga, usted venga, y usted ore por esa vecina, y cuando usted venga a ver, esa vecina va a venir a los pies de Jesús. Si tu esposo no puede venir, porque quizá a lo mejor nunca quiere saber de la iglesia, con tu oración el Señor lo va a llamar, le va a hacer ese llamado, ven, que tú verás como tú vamos a contemplar la gloria de Dios. Porque dice una canción por ahí, dice, un hombre es uno solo, más una la vida, dos juntos caminando, avanza mejor. Y es la verdad. Muchas veces creemos que nada más son las mujeres las que pueden buscar a Dios, porque los hombres casi no tenemos tiempo, porque llegamos cansados, tenemos muchísimos problemas. Pero usted, como ama de casa, como la madre del hogar, usted siempre está ahí orando por su compañero y verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desesperamos. Y ese llamado tú lo tienes, madre, mujer que está aquí, quizá desesperada, quizá tu esposo se te ha ido por ahí a dar una vueltecita. Pero muchas veces decimos que anda por otro lado, por otro rumbo. Y es que tiene que orar para que la gloria de Dios se manifieste. Dice que el Señor dice, me convierte mi boca en espada afilada. Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu palabra tiene que ser una palabra que sean de Dios, no palabras inofensivas, palabras que muchas veces nosotros nos damos un golpe, el cachimbo, o una palabra fuerte, uno dice, no, bendito sea Dios, ya me dio un golpe, aleluya, santo. Y ya la gente dice, mira la aleluya, cómo anda por ahí. Antes decíamos una palabra fea, ahora la vamos a decir diferente. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado mi vida y no la puede soltar. Cristo ha cambiado mi vida y no la puede soltar. Cristo ha cambiado mi vida y no la puede soltar. Mi Jesús me guarda y me guía cada día sin pensar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede soltar, porque yo me sigo enamorando de Él. Y eso es lo que tenemos que estar enamorados de Cristo, porque si tú te enamoras de Él, lo demás viene por añadidura, hermano. El Señor quiere que te enamores de Él para que así tú puedas contemplar la gloria de Dios. Porque cuando te enamoras de Él, tu esposo, tus hijos, tus compañeras de vida vas a cambiar, porque tú le has entregado ese amor a Él y Él te lo ha purificado para que vean en ti el testimonio de vida. Ya tú no eres la mujer peleadora, el hombre peleador, que desde que llegaba tu mujer, que con quién tú andabas. Y porque tú te pintas. Ay, mira, ¿y esa pintura para quién es? O ese vestido tan bonito. Muchas veces ni vemos esos detalles. Y el Señor no quiere eso. El Señor te está haciendo un llamado para que tú dejes ese cántaro y puedas ver verdaderamente como aquella samaritana pueda ver la gloria de Dios. Porque la samaritana, de una u otra manera, ella tuvo un encuentro personal con Jesús. Ve que andaba con los discípulos y ellos se fueron a comer porque ellos tenían hambre. Pero él tenía hambre, él tenía sed de tocar ese corazón y poderlo liberar. Porque esa mujer necesitaba ser tocada. Y quizás a lo mejor en esta noche, tú y yo estamos necesitados de esa agua de vida. Y Jesús quiere darte de esa agua de vida hoy. ¿Por qué? Porque estamos sedientos de Dios. Y andamos buscándolo, búscalo, búscalo, y no lo encontramos. Pero sabiendo que Jesús está dentro de ti misma, dentro de ti mismo. Solamente hay que hacer un silencio y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy aquí para que tú hagas mí según tu voluntad. Y la demás, esa voluntad se va a cumplir en ti. Pero andamos como vuelto loco y sin idea, buscando a Dios en todos los altares, pero no lo buscamos dentro de ti misma, dentro de ti mismo, porque tú eres templo de Dios. Porque el Espíritu de Dios, dice en Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha unido, me ha enviado, yo iré donde me manda, yo iré donde me quiere. El Espíritu de Dios está sobre nosotros en este momento. Así, hermano, siéntese ser tocado por el Espíritu de Dios, porque el Señor hoy te quiere dar de esa agua de vida que le dio aquella samaritana. Hoy el Señor te invita. Mira, muchas veces no diciendo, aunque yo pensaba, en vano he trabajado y en vano me fatigaré. Más sin embargo, el Señor recompensaba mi fuerza. Muchas veces nos sentimos ya cansados. Es que yo no voy para allá. Es que yo he trabajado mucho. ¿Para qué yo voy para ese grupo? Todo el tiempo la misma cosa. La misma cosa todo el tiempo. Aleluya, perdón, alabanza y todas esas cosas. No, hermano, usted tiene que ser una eterna alabanza todo el tiempo al Señor. Que si la hermana la alabó un poco, también siga alabando. Que no sabe. Vámonos a coger una ropa y hacerle chiqui 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 y lavar. No es levantar tus manos y decirle, Señor, qué lindo tú eres, qué grande tú eres, porque el Señor te va a dar esa fortaleza y te va a dar esa fuerza para que tú lo sigas alabando. Porque en medio de la alabanza, dice la palabra de Dios, que suceden cosas maravillosas. Dice que hay sanación y hay liberación. Pero muchas veces estamos alabando y uno está ahí, dame ver si fue que yo la batata la dejé hirviendo o qué fue lo que pasó. Yo no sé.
me tengo que ir porque tengo muchos problemas. Pero no, hermano, si deposita toda tu confianza en el Señor, y el Señor lo hará, mi hermano. Él lo va a hacer si tú confías en Él, porque la fe es ver lo que tú no has visto dado por hecho. Dice la palabra de Dios que hay 30.000 promesas y 8.000 bendiciones que son para ti, mi hermano, y para mí. Pero muchas veces nosotros lo que estamos es comiendo, bebiendo aguas entancadas, donde otro bota un poco de agua y queremos ir a beber. No, tú tienes las 30.000 promesas y 8.000 bendiciones. No te quedas solamente en el Salmo 23. Métete más profundamente, rema más adentro y verás la gloria de Dios. Ahí tú vas a encontrar bendiciones, ahí tú vas, de todo tú lo vas a encontrar en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor, sin embargo el Señor defendía mi causa. Mi Dios guardaba mi recompensa y ahora habla el Señor. O sea, el Señor te está hablando en esta noche. Ya sea joven, madre de familia, que tiene muchos hijos allá afuera en la calle. Sí, sabemos que están en la calle, pero usted debe de estar llorando como una mandolera. ¡Ay, que mi hijo, que mira, que cuando es que va a venir! ¡Ay, no! Arrodíllese. Agarra ahí, aunque sea un rinconcito, aunque sea en su cuarto, donde usted sabe que duerme, quizás en el mueble, donde sea, y ahí te verá cuando venga. Pero ven acá, ¿y por qué tú estás llorando, mamá? Por algo, estoy gimiendo al Señor para que tú llegues rápido y verás la gloria de Dios, hermanito. No te desesperes, busca al Señor y verás la gloria de Dios. Amén. Es tiempo ya, hermano, de dejar ese cántaro y ver la gloria de Dios. Porque esa mujer samaritana de una u otra manera tenía hambre de Dios. Necesitaba, tenía sed de Dios y no sabía cómo buscarlo. Porque ella siempre iba a buscar de esa agua, de aquel pozo. Pero el Señor encontró en ella una mujer sedienta de Él. Y encontró en ella una mujer que necesitaba buscar, ¿verdad? Quizá lo mismo ella estaba enamorada de ese bendito hombre tan hermoso, con los ojos azules como lo mío, o verde, ¿cuál de los tres? No, mi hermana, ella buscaba un hombre porque ya no tenía, dice que tenía 5 maridos. Mas sin embargo, esta bendita mujer, el Señor la enamoró tanto que ella comenzó a dar testimonio de que Jesús le había dicho de cuántos maridos ella tenía y todo lo dijo. No una adivinanza, como dicen por ahí, ahí están adivinando. No, mentira del diablo. Aquí no se adivina, aquí se habla de la palabra de Dios. Y aquí, en este momento, somos católicos para la gloria de Dios. Recuérdate, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor.